Bienvenidos a Evasión. Bienvenidos al mundo de los deportes outdoor. En el programa de hoy visitamos Castellón para descubrir un territorio inhóspito muy cerca de casa. Vivimos una edición muy especial de la Salomon Ultra Pirineu. Y viajamos con Tommy Miser para descubrir carreteras infinitas en las Terras de Lleida. Si estás preparado, empezamos. Castellón es un territorio desconocido e inhóspito más allá de su mar Mediterráneo. Un lugar que esconde una tierra, una fauna y un paisaje natural inimaginables y que hoy descubrimos recorriendo caminos y senderos a pie y en bicicleta de montaña por la Tinença de Benifassà. La Tinença es una subcomarca del Baix Maestrat, frontera con Cataluña y Aragón, un paso histórico montañoso a 40 kilómetros del Mediterráneo. Si decir que un parque natural es precioso puede parecer mucho, en el caso de la Tinença de Benifassà, no lo es. Habría que añadir que es desconocido 30 kilómetros más allá de sus fronteras, y descubrir la Tinença es disfrutar de un tiempo atrapado en su tierra. En este parque, el senderista, los senderistas de diferentes niveles, diferentes procedencias, debido a la gran cantidad de microclimas que dentro de la Tinença de Benifassà existen entre los barrancos, las umbrías y las solanas, está cambiando de paisaje continuamente. Camina por un sendero, cruza un collado y está pasando a una solana donde el paisaje es completamente diferente, con pinos monumentales y vistas a la mar tremendas, ¿no? Vuelve a pasar a la otra parte y está encontrando un barranco completamente umbrío, volando los buitres por encima de él y atravesando una selva pues, con acebos, con tejos, con arces, con especies muy de umbría y muy húmedas que le hacen parecer que está, ya te digo, en otro país completamente, ¿no? Está encontrando biodiversidad. De hecho, el senderista encontrará uno de los territorios más biodiversos de toda la Comunidad Valenciana. De aquí de la Tinença de Benifassà es que es uno de los parques naturales más vírgenes que he visitado en el territorio valenciano. Es uno de los que siempre veo fauna silvestre. Siempre que he venido he visto buitres, he visto cabras, aunque sea con los prismáticos, pero los he visto siempre. También es un sitio donde encuentras una paz total. Cuando estás, por ejemplo, en el Portell del Infern y miras a tu alrededor, no ves nada más que bosque y silencio. Y es un sitio perfecto para desconectar y para, al mismo tiempo, conectar con la fauna más salvaje que podemos encontrar en la Comunidad Valenciana, realmente. La primera vez que vengo aquí a Benifassà y la verdad que ha sido una caja de sorpresas porque te encuentras con una biodiversidad, riqueza de fauna, flora. La verdad que la experiencia recomendable. Cualquier senderista que quiera conocer las montañas del territorio valenciano o de las comarcas de Castellón en concreto, sus parques naturales, sin duda debería de comenzar por la Tinença de Benifassà. Recorrer la Tinença a pie es una buena manera de percibir la magia de este lugar tan cercano y a la vez tan remoto. Pedaleamos por un territorio donde la huella de la historia ha forjado el carácter de esta tierra. Siete pueblos marcan su identidad y caminos sinuosos, senderos entre bosques y senderos tortuosos han dibujado el paisaje.
Bien, la Tenencia de Benifassà tiene muchos encantos. Podemos estar pedaleando desde pistas interminables con vistas panorámicas preciosas, podemos llegar a cimas donde vemos el mar Mediterráneo, podemos llegar a pedaleando por bosques de árboles caducifolios de origen más continental que no te puedes imaginar, y también tenemos un encanto que tenemos 7 pueblos de origen árabe y están atrapados en el tiempo, donde podemos encontrar bares, restaurantes, hoteles y un perfil para venir a disfrutar del BTT, del turismo de BTT, espectacular. Yo soy de Tarragona y hace 3 años que descubrí esta zona y la verdad es que me encantó porque puedes pedalear desde ambientes de alta montaña, ambientes más mediterráneos, puedes pedalear por senderos, por pistas, trabajar con muchos niveles acumulados. Y luego la ventaja es que la zona luego te permite hacer toda la vuelta al parque por etapas y acumular pues unos 90, 95 o 100 kilómetros con mucho desnivel, llegando incluso hasta 5.500 metros de desnivel positivo. Me gusta mucho venir por la Tenencia por la gran variedad de rutas que hay, ya sean muy técnicas o menos técnicas, muy rodadoras. Sobre todo por las vistas, y más teniendo al lado de casa, que es un sitio espectacular. Por esta zona transcurre una de las rutas de BTT más emblemáticas, la Ruta de los Tres Reinos. Esta ruta nos descubre la zona del Sports, la tranquilidad del Matarraña y los magníficos paisajes salvajes de la Tenencia de Benifassà, pasando por lugares como La Puntassa, el Tossal del Rey, el Barranco del Peiró, los estrechos del Ballestar y el camino antiguo de la Tenencia a la Sénia. Prometía ser especial, prometía ser emocionante y prometía ser divertido. Y así fue. El pasado 2 y 3 de octubre se celebró en Bagà la Salomon Ultra Pirineu, el Reencuentro, una edición peculiar y diferente de una de las carreras más importantes del país, que se ha cancelado hasta el año próximo a causa de la pandemia del COVID-19. El reencuentro tenía por objetivo juntar a los miembros del equipo Salomon de hace 10 años y los del equipo actual, el Salomon IATI, para recorrer los 94 kilómetros de la prueba en 5 tramos y por relevos, en un duelo amistoso entre los dos equipos. El equipo de hace 10 años, formado por Iker Carrera, Nerea Martínez, Mónica Aguilera, Aurelio Olivar y Agustí Roc, y el flamante Salomon IATI con Aritz Egea, Ainhoa Sanz, Eli Gordón, Jean Margarit y Tóful Castañé. Tras saludarse, los integrantes de ambos equipos se repartieron los tramos y trazaron la estrategia a seguir para dar vida a 94 kilómetros de esta edición tan atípica. Frío, viento y aún de noche. Con este clima, a las 7 de la mañana, Agustí Roc y Jean Margarit dieron el pistoletazo de salida al duelo desde la famosa plaza Porxada de Bagà. Pues aquí, tratando de seguir a Agustí, que me lleva por un lugar súper bonito con el amanecer. Llegaron al refugio Niu de l'Àguila, cubierto de nieve en un paisaje atípico para la época, para dar el relevo a la siguiente pareja, Mónica Aguilera y Eli Gordón, que correrían hasta el Collet de Fontfreda. Después fue el turno de los vascos Iker Carrer y Aritz Egea, enfrentándose a uno de los tramos más exigentes hasta Gósol, pasando por el emblemático Pas dels Gasolans. El cuarto tramo estaba en manos de Tóful Castañé y Aurelio Olivar, que recorrieron el tramo desde Gósol hasta Bens del Cadí. Allí pasaron el testigo a las corredoras Nerea Martínez y Ainhoa Sanz para hacer el último relevo hasta Bagà. En este último tramo se unieron a la fiesta dos corredores populares, que tampoco podían faltar en esta edición, porque los corredores populares son el alma de la carrera.
Una jornada llena de compañerismo, bromas, risas y batallitas que ya tiene su página escrita en la historia de la Salomon Ultra Pirineu. Tommy Miser ha viajado por todo el mundo y nunca pierde la curiosidad por conocer nuevas rutas. No hay nada mejor que pedalear para recorrer nuevos territorios. Hoy estamos en Sant Llorenç de Morunys, una de las mejores zonas para la práctica del cicloturismo dentro de las Terras de Lleida. La etapa de hoy son 100 kilómetros más 3.000 metros de desnivel y es la etapa reina del Tour du Lord. La Vall de l'Hort es uno de los territorios más inhóspitos de las Terras de Lleida. Y para descubrirla a golpe de pedal, Tommy Miser ha elegido una ruta circular con salida y llegada a Sant Llorenç de Morunys con 100 kilómetros y 3.000 metros de desnivel. Esta ruta forma parte de la iniciativa solidaria que se llevó a cabo este verano en la Vall de l'Hort. Una iniciativa popular de cicloturismo bautizada con el nombre de Tour du Lord y que proponía 7 etapas. La ruta de hoy es la etapa número 2, bautizada con el nombre de Le Grand Mont Nu. Acabamos de salir de Sant Llorenç de Morunys y ya nos vamos dirección Solsona. Como veis aquí, al lado del embalse de la Llosa del Cavall, una carretera sinuosa y constante sube y baja. Esto empieza bien. Estoy a mitad de recorrido y por fin he podido coger un poco de aire después de la rampa del 13%. Y ya veis que no hay ni un coche, vistas espectaculares. Y estamos llegando a uno de los puntos altos, Serra Seca, donde en el 2009 pasó la mítica etapa del Tour de Francia, desde Barcelona a Andorra. Ahora retrocedemos, damos la vuelta y nos vamos al siguiente puerto, que esto es, las vistas ya las veis, increíbles y el asfalto perfecto. ¡Vámonos! Esta es una ruta carismática, aunque poco conocida. Integrantes del equipo Jumbo-Visma han venido a entrenar por estas carreteras. Ya veis, pendientes fuertes. Venimos de un tramo súper duro y ahora encima con este Portland y antes asfalto malo, pero eso es lo bueno. Carreteras diferentes,
estrechitas y muy tranquilas. La verdad que pedalear por toda esta zona, aparte de descubrir sitios únicos, disfrutas mucho del cicloturismo. Seguimos subiendo y ya veis, en la montaña el tiempo no perdona. Está como en medio granizando. Y encima se hace más duro por el frío. Coronando Montnou, un puerto totalmente nuevo para mí, con estas rampas durísimas del más del 20%. Y la verdad que el Solsonés y las rutas del Tour de l'Ord me están encantando. Cicloturismo de alto nivel, recorriendo las tierras de Lleida por carreteras y puertos que poco tienen que envidiar a los míticos Alpes. Ya estoy de vuelta en Sant Llorenç de Morunys. La verdad es que la ruta ha sido espectacular, con unas vistas del Solsonés muy bonitas. Y la sensación de tranquilidad que transmiten estas carreteras es digno de envidia. Y ya tengo ganas de volver a descubrir más esta zona, porque realmente vale muchísimo la pena. Daniel.
Evasión llega a su final. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Y recordad, podéis volver a ver todos los reportajes en la web evasiontv.es y seguirnos por nuestro Facebook o Twitter @evasiontv.es o escribir vuestros comentarios con el hashtag evasiontv.